No tires más pan. Haz esa pizza rellena súper sabrosa. Ven a aprender. Agregue una cebolla bien picada en un recipiente. Un tomate bien picado. Cilantro al gusto. A quien no le gusta puede poner perejil o cebollino. Aceitunas deshuesadas. Aquí en casa todo el mundo devora, no come. En caso, devora es la palabra correcta para decir. Estoy seguro que ahí también a todo el mundo le encantará. Luego, agrega sal al gusto, orégano. Mix de pimienta o pimienta negra. Ahora, coge el pan bolillo y córtalo por la mitad. La cantidad de pan es opcional. Ahora montemos. Primero, poner queso crema al gusto. No tiene que ser pan nuevo. Coge este pan viejo que está parado, que nadie come, y hace esta pizza. Al menos no desperdicia. Bueno, ahora salsa de tomate al gusto. E agregue vinagreta. A quem le gusta de la vinagreta? Escreva me gusta aqui abaixo. Quem quiera uma receita de vinagreta, escreve yo quiero, que depois iré a ver. Dependendo de las respuestas, publicaré aqui depois uma vinagreta maravilhosa. Luego, agregue jamón al gusto. Puede agregarlo rallado o en rodajas. Y queso mozzarella rallado o en rodajas también. Para cerrar, orégano. Llevar al horno precalentado a 180 grados de 10 a 15 minutos. ¡Listo! ¡Mira qué delicia ese pan pizza! Yo llamo así aquí en casa. Deja un me gusta en los comentarios y sigue nuestras redes sociales. Instagram, arroba Baúl de los Consejos y también nuestro YouTube y Facebook Baúl de los Consejos. Gratitud por la compañía, quédate con Dios y hasta luego.